A pesar de la decepción que había supuesto el primer film, había presentado algunas ideas interesantes, que si eran bien aprovechadas en esta secuela, podía conseguir un film superior a su primera parte. Sin embargo, tanto el director como el guionista, que son los mismos que los de la primera parte, no solo desaprovechan las interesantes bases que había dejado la primera parte, las cuales no habían sido, por desgracia, bien ejecutadas, sino que aquello que hacía interesante el primer film desaparece en esta secuela, y todos los errores que presentaba esta primera parte aumentan exponencialmente. Con lo cual, no solo desaprovechan lo positivo de la primera parte, sino que además no solo no corrigen los errores del pasado, sino que estos se multiplican. Para empezar, el concepto de tener que jugar al gato y al ratón en un espacio cerrado y limitado desaparece por completo en esta secuela, ya que la acción se desarrollará en un espacio mucho más amplio, con muchas estancias, y no habrá la sutileza del anterior film de que los implicados directos intenten ocultar sus pasos al asesino. También desaparece en gran medida la gran caracterización del personaje de Arkin, quien en este film se verá bastante desdibujado y relegado a una segunda posición, perdiendo importancia y peso en la cinta hasta el final del film, donde adquirirá más protagonismo. Esto es un error, ya que el personaje de Arkin era el pilar fundamental de la primera parte, y quien conseguía sostener la película a pesar de sus errores. Al cargarse la esencia de su personaje en esta secuela, eliminan lo poco positivo que podía tener la continuación. Eliminadas las virtudes de la primera parte, cabía esperar al menos atrevimiento y potenciación en otros aspectos donde el film se había mostrado flojo en la primera parte. Sin embargo, los errores se multiplican sin cesar. Si en la primera parte los errores argumentales eran abundantes, en esta parte no solo no han disminuido su número, sino que su gravedad ha aumentado. El guión es un completo desastre, que no guarda una mínima coherencia argumental ni visual. Ni siquiera ciertos argumentos argumentales guardan coherencia con lo sucedido en el primer film, ya que elementos que antes había en pantalla desaparecerán de una toma a otra, o ciertos acontecimientos argumentales serán olvidados para justificar la masacre y el gore del film. En pos de la espectacularidad, cosa que tampoco consigue, se sacrifica el argumento y la coherencia de este, estando la cinta plagada de enormes errores argumentales. Esto provoca que la cinta se vuelva absurda y no se pueda tomar en serio ni por un segundo. Cito un spoiler. Teniendo en cuenta que en este film se potencian las escenas de acción, es incomprensible el caos que rodean a estas, habiendo muchas tomas confusas debido al rápido movimiento de la cámara. Siempre es importante hacer un buen uso de la cámara, pero si el film de forma consciente quiere potenciar las escenas de acción, es aún más importante esta labor. Los efectos especiales son deficientes, ya que son cutres y muy falsos. Prueba de ello es que la sangre ahora ya no es roja, sino de color negro. Respecto a las actuaciones, son todas deficientes, a excepción de Josh Stewart, quien a pesar del acusado bajón interpretativo que sufrió, y más comparándolo con su participación en la primera parte, donde lo hacía francamente bien, es el mejor de la cinta, ya que al menos aporta algo de carácter a su personaje. El escenario esta vez es más amplio, lo cual podría dar más juego, pero no es bien aprovechado y da la sensación de que se ha desperdiciado el potencial que podía tener, al utilizar las mismas estancias en repetidas ocasiones. La banda sonora, al igual que en la primera parte, pasa totalmente desapercibida, cosa incomprensible, ya que lo mínimo esperable es que al cambiar el compositor se solucionase este error de su primera parte. En resumen, secuela nefasta, que desaprovecha lo positivo de su primera parte y potencia todos los errores que tenía esta, siendo el resultado un producto muy deficiente. Lo mejor: Josh Stewart, quien a pesar de su bajón interpretativo es el único que aporta algo de carácter a la cinta. El final. Lo peor: errores argumentales múltiples y muy graves. Cámara mal usada en las escenas de acción. Efectos especiales cutres y falsos. Se desaprovecha el potencial que daba el escenario. Banda sonora discreta. Nota final: 2. A continuación, proceder a hacer spoilers de la película, con lo cual, quien aún no la haya visto, que detenga aquí la reproducción. Errores argumentales. Primero, al principio de la película se observa cómo ocurre una matanza en una discoteca. ¿Cómo es posible que el asesino colocara todas esas trampas tan elaboradas sin que nadie en el local se percatase de ello? ¿Acaso los responsables del local dejaban que un extraño pusiese maquinaria en la discoteca sin su conocimiento? Segundo, cuando Arkin está a punto de escapar a la discoteca y se propone saltar por la ventana, antes observa que tiene los pies descalzos. Acto seguido, coge un cadáver y se tira por la ventana para amortiguar la caída. Cuando cae encima del coche, se puede observar perfectamente que está calzado, y más concretamente con unas bailarinas, siendo este un calzado de mujer. Después de que emprenda la huida de la discoteca, en la escena siguiente se observa cómo lo transportan en una camilla, en el hospital, y nuevamente se observa cómo está descalzo. Tercero, la mujer de Arkin le visita en el hospital. ¿Qué fue lo que le sucedió con aquella deuda que tenía ella y que ponía en riesgo a su familia? ¿Qué ha sido de su hija? No se hace ninguna mención a esto. Cuarto, la mujer de Arkin no resulta nada convincente. Cuando su marido le dice que debe ocultarse en casa de su madre, al principio se niega, pero cede sin mucha oposición y ni siquiera le plantea a Arkin el porqué de esa decisión ni el motivo. Lo esperable era una discusión en plan: no me pienso marchar después de lo que te ha sucedido, ¿qué te ocurre?, etcétera. No un simple no, que repite dos veces para luego decir un simple vale. Quinto, la película explica que Arkin se hacía marcas en el brazo para señalar el recorrido que tomaba el asesino y así saber su localización, marcando cuando giraba a la derecha o a la izquierda, etc. ¿Cómo se hacía esas marcas en el brazo si estaba encerrado en un baúl y no posee ningún objeto punzante para poder hacerlo? Además se plantea otro problema. Aun con la surdez que significa a nivel argumental el plan de Arkin, si se acepta este argumento, es imposible que sepa exactamente dónde empieza el recorrido para así seguir sus indicaciones, debido a que ha sido secuestrado por el asesino al final de la primera parte y no sabía exactamente en qué lugar, ya que antes de ser secuestrado la ambulancia recorre unos cuantos kilómetros de carretera. Sexto, el Deus Ex Machina es muy descarado. Prueba de ello es que la chica secuestrada cerca de la mitad del metraje es perseguida por el asesino, con lo cual huye despavorida. A pesar de ponerse a correr, de forma muy oportuna, salta justo en las partes donde se encuentran los hilos que activarían las trampas. ¡Qué casualidad! Séptimo, un momento culmen de la tontería que rodea este film es cuando Arkin descubre un falso espejo y lo rompe revelando un pasadizo secreto, ante lo cual la chica rubia que les acompaña señala y dice: ¡es por ahí! ¡No me digas, señorita obviedad! Menos mal que estaba ella para aclararlo, que si no... Octavo, antes de prepararse para la cacería del asesino, avisa a los mercenarios que se preparen y lleven armamento y munición de sobra para poder matarlo. No solo los mercenarios resultan ser unos incompetentes que mueren como moscas y sin casi oposición, sino que encima no llevan munición suficiente. Perfecto. Noveno, cuando Arkin está encerrado en la jaula, pide que le rompan el brazo para poder sacarlo por una de estas rendijas. Esto es imposible, ya que su brazo ya estaba roto debido a la caída que sufrió en la discoteca. Es imposible que su brazo hubiese soldado en un solo día. Décimo, pero lo mejor es el final del film. Arkin lucha contra el asesino con un cabestrillo y es derrotado. Cuando va a ser asesinado, aparece el jefe de los mercenarios y lucha contra el asesino, resultando muerto en el proceso. En este momento, Arkin se levanta y coge un cuchillo para matar de una vez por todas al asesino. En ese segundo combate que tiene contra el asesino, se aprecia a la perfección cómo Arkin no solo ya no tiene el cabestrillo, sino que lucha a la perfección con ambos brazos, viéndose cómo usa el brazo izquierdo, que era el que se había roto de nuevo hacía solo unos instantes en la jaula, para sujetar al asesino. Simplemente brillante. Al menos la última escena de la película es de lo poco rescatable de esta, viendo cómo Arkin descubre dónde vive el asesino y encerrándolo para someterle a la misma tortura que ha hecho él con sus víctimas.